Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo video. En esta oportunidad aprenderemos a cómo escribir el símbolo del euro en el teclado. Bueno, es realmente muy fácil y sencillo de hacer. Nos vamos a un teclado para ilustrarlo mejor. Y en la tecla E de algunos teclados nos aparece el símbolo del euro. En algunos. Y en los que no, vamos a utilizar de igual manera la tecla E. La primera manera que tenemos de hacerlo es, vamos a presionar la tecla Alt GR más la tecla E. Presionamos Alt GR y luego presionamos la tecla E. Vamos a hacerlo. Borramos y presionamos Alt GR más la tecla E y nos aparece el símbolo del euro. Ahora vámonos con el segundo método. Nos vamos al teclado y vamos a presionar la tecla Control más la tecla Alt y luego presionamos la tecla E, teniendo presionada todas las teclas a la vez. Vamos a hacerlo, presionamos Control más Alt y luego la tecla E y nos aparece el signo del euro. Vámonos al tercer método. Nos vamos al teclado y en esta oportunidad vamos a utilizar el teclado numérico. Recuerden tenerlo activo o activado. Vamos a presionar la tecla Alt, presionamos la tecla Alt y teniéndola presionada vamos a presionar el 0, el 1, el 2 y el 8. Presionamos la tecla Alt, luego 0128. Vamos a hacerlo. Presionamos Alt y luego 0128. Soltamos la tecla Alt y nos aparece el símbolo del euro. Este sería el tercer método. Ahora nos vamos para el cuarto, que lo podemos utilizar en Word. Nos vamos a la pestaña de insertar y en la parte superior derecha de la pantalla nos aparece la opción de símbolo. Vamos a seleccionar el símbolo y aquí en acceso rápido de símbolo nos aparece el símbolo del euro porque ya lo hemos utilizado recientemente. Si no nos aparece aquí, nos vamos a más símbolos, nos abre esta ventana y aquí de acuerdo al tipo de fuente podemos ubicar el símbolo del euro. Vamos a seleccionar el símbolo, vamos a darle en insertar, movemos la ventana y vemos que nos aparece el símbolo del euro. Y depende de la tipografía que cogemos, nos va a cambiar el símbolo, la forma. Le damos en aceptar y vemos que nos cambia el tamaño y la manera del símbolo del euro. Bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad. Espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad. Y si es así, no olviden compartirlo y suscribirse.